Muy buenos días, hermanos y hermanas. Hoy domingo, sexto de Pascua, el Evangelio de Juan nos presenta esta dinámica de Dios Padre, Dios que ama al ser humano al extremo, y eso se refleja dándonos a su Hijo, al más amado, para que Él venga y nos haga recuerdo el camino que debemos seguir todos, que pasa por el amor. Y Jesús, el amado, nos dice: yo los llamo a ustedes amigos. Hoy la sociedad, este elemento sustancial que es la amistad, no tiene consistencia, es muy frágil. Las relaciones son muy limitadas, muy finitas, tienen tiempo de caducidad. Y viene Jesús y nos dice: yo soy su amigo porque les he dado a conocer todo lo que Dios Padre me ha dado a mí. Y todo lo que nos da a conocer simplemente es el amor. Y Dios en el Hijo no excluye, no separa, no pone barreras, sino ama a todos sin excepción. Esa es la belleza de ser hijos de Dios, de saberse amados. Por eso es que la tarea para nosotros durante esta semana será amar sin medida. No le pongamos barrera al amor que viene a nosotros gratuitamente. Por eso la respuesta que debemos dar a Dios Padre a través de la Iglesia es amar al prójimo. Y eso se va reflejando en el día a día, en cada acción pequeña o grande, donde uno sigue sembrando semillitas de fe, de amor, de esperanza en los corazones del que más lo necesita. Seamos amorosos como Dios Padre es amoroso con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.